Hola chicas y chicos, aquí vamos camino no sé a dónde. Bueno, en este calorcito, a la mera hora, son las 11 de la mañana. Pero pues tenía que hacer algunas cosas antes de salir, porque hoy no trabajó mi esposo. Entonces vamos a hacer algunas cositas que tenemos pendientes. Ando como así como que medio acalorada. Pero bueno, por allá atrás va Máximo. A ver, no sé si lo van a ver por ahí. Entonces voy a ver qué hago por aquí. Quiero ver si voy a... Mejor les voy a contar porque no sé si voy a pasar. Y no voy a hacer que les diga ahorita y no lo haga. Entonces, al ratito nos vemos. ¿Eh? Oh, oh. ¿Quién anda en Walmart? ¿Y quién anda sin zapatos? Vean. Anda los piecitos calientes, ya anda mucho calor. Aquí anda su zapatito. Aquí se siente el olorcito a piecito. Chicas y chicos, bueno, ¿qué creen? Que yo fui, supuestamente yo iba a comprar una suculenta, que quería comprar suculentas, pero no suculentas de colección, exóticas como le llame, sino que quería comprar suculentas más comunes, que sean mucho más fácil de reproducir, porque para hacer algunos arreglitos y ponerlos a la venta, para reproducirlas y las reproducciones hacerlas en arreglos y todo eso. Pero resulta que no había ni una suculenta donde yo fui, y ya no tenía tiempo para ir a otro lugar porque estaba tan caliente, y el carro que nosotros tenemos, al parecer, como que el aire no estaba circulando en todo adentro del carro. Y resulta que mi niño se me puso un poco mal, empezó a llorar, se desesperó mucho llorando, y estaba de su carita rojo rojo, todo sudado. Y bueno, dije, no, pues lo de las suculentas dejémoslo en el olvido y vámonos para la casa, porque mi niño se estaba poniendo mal. Cuando llegamos a la casa, sí, se la pasó toda la tarde llorando y que se sentía mal. Tuve que darle Tylenol y ya después se durmió un rato. Ya después le di una bañadita con agua fresca en la noche para que durmiera, y pues ya le ayudó un poco. Sí, se me acaloró bastante. Así que no pude conseguir las suculentas por lo que yo iba. Pero cuando fui ahí a un lugarcito, ahí creo que fue Arroz, que ahí es donde a mí me gusta conseguir las luces que uso en mi jardín. La mayoría son de ahí. Tengo de Temu, pero la mayoría son de Arroz. Ay, bueno, creo que la introducción la hice muy larga. Comencemos. Y bueno, sí, me pasé con la introducción, se me olvidó. Resulta que tampoco había muchas luces ahora. Y dije, pues no, ahorita no voy a comprar luces, porque como les digo, andaba en mis planes las suculentas. Así es que no sé si me consiga mejor pues unas por internet, no sé cómo lo voy a hacer. Donde fui, que les dije, que fui a Arroz, ahí también yo a veces consigo macetitas bonitas. Y me conseguí esta, vean nada más. Ay, qué calor. Me conseguí esta, que esta es de colgar. Supuestamente dice que son hechas en Vietnam. A mí me encantan las cositas que vienen de Vietnam. No sé si la logren ver. Es color mostaza, no es amarilla amarilla, sino que color mostaza. Igual yo le voy a hacer una toma. Creo que aquí se ve mejor. Y viene con su cordón este, como este colgar. Ya viene con cordón, súper hermosa. Aquí está amarrada. No sé si la voy a soltar porque me gusta cómo se ve así, porque al soltarla se ve mucho más, depende qué planta ponga. Pero la verdad que me costó bastante económica. Traía otra muy bonita,
y les cuento. Traía otra muy bonita, pero tenía que decidirme por lo mismo que supuestamente yo iba para a comprar las suculentas. Entonces no podía comprar muchas suculentas, como muchas macetas y muchas suculentas. Y resulta que no encontré las suculentas y luego me arrepentí de no haber comprado la maceta. Me dice mi esposo, ¿por qué no la agarro la maceta? Pues yo, pero yo soy así, le digo, no, es que para no gastar. Ya después me arrepiento y dice, ¿por qué no la compró? Esta me costó $4.99, $5. Según el precio original es $10, según. Pero bueno, está bastante económica, me encanta. Y la voy a dejar para ponerla, por supuesto, aquí en el invernadero para una suculenta. No sé si ponga, ay, yo creo que ni les estoy mostrando. Les decía, la voy a dejar aquí dentro del invernadero. No sé si la ponga, si le pongo alguna suculenta colgante, no sé. O si le pongo una suculenta normal, porque como queda bien bajita, se ve bonita. La otra que yo tenía colgando de Temu, se me cayó cuando ya andaba aquí haciendo lo de proteger las suculentas del sol. Se me cayó, se me quebró. La voy a pegar porque se hizo mitad, no se hizo pedacitos. Entonces la voy a pegar para ponerla aquí también. Pero vean, me encanta, le da mucho color y está muy preciosa. Ahora les quiero mostrar que me regalaron otras cositas. Yo tengo una vecina aquí al lado, aquí está, al otro lado de la casa. Y ella siempre me ha regalado cositas para Máximos, juguetes, sí, juguetes más que todo para Máximos. Me regaló un Moisés cuando estaba embarazada, entonces ella siempre me anda regalando cositas. Ay, qué calor, necesito aire, estoy sudando. Ay, no se me está haciendo fácil grabar videos. Ella me regaló unos cuadros para que yo pusiera, bueno, donde yo quisiera, pero me regaló varios cuadros preciosísimos con unos diseños muy hermosos. Entre ellos venía un cuadro que tiene unos niños, es así largo, tiene unos niños con cactus. Ay, me encantó, yo dije para el invernadero, pero en el invernadero pues no tendría dónde ponerlos, así es que dije, pues lo voy a dejar para ponerlo en el área de juego de Máximos. Y venían estos dos pequeños, es un juego. Y estos decidí colocarlos aquí en el invernadero. Vean nada más. Espero que sí los logren ver. Igual se los voy a mostrar por ahí más de cerca. Entonces estos quiero ponerlos adentro del invernadero, porque tiene diseños así de flores. Vean nada más. Así que esto lo vamos a estar colocando aquí en el invernadero, creo que ahorita de una vez. Pero antes quiero mostrarles, bueno, la señora Ana me volvió a regalar una barbaridad de macetas, incluyendo, ay, me le ha caído tierrita, incluyendo la de color blanco que les estuve mostrando. Esta, estoy pensando yo que voy a pasar algunas suculentas que ya están grandes, colocarlas juntas, porque de esa manera me voy a ahorrar espacio, porque ya están un poquito grandes, y así me voy a ahorrar espacio para ir creciendo la colección. Es por supuesto porque quiero, como les digo, comenzar a vender suculentas o plantitas de las otras, y quiero hacer algunos arreglos para vender. Así es que me regaló de esta, creo que eran dos. Y también voy a ponerla por aquí. Vean, me regaló toda esta caja también de, bueno, esto lo hace entre ella y su esposo. Ay, porque donde trabaja el esposo de ella, a veces desocupan estas cosas. Entonces, pues saben que yo hago, ay, qué rico, hago todo maceta, entonces me regalan estas cositas. Ay, disculpen que estoy aquí, pero no soporto esta calor, de verdad. Ando sudando, lo que anduve allá en movimiento limpiando la casa de los gatitos, y está bastante caliente. Ay, no, me paso a las de Máximos. Yo así soy para la calor, soy, uff, malísima. Para el frío también. A mí por eso me encanta el otoño, porque en otoño no está ni frío ni caliente. Pero a mí el verano, uff, la paso mal. Con dolores de cabeza todos los días. De la migraña. De estas son, ay, estas son diferentes, vean. Sí. Sí, sí, sí. ¿Recuerdan estas? ¿Dónde está? Voy a bajar esto. No sé si recuerdan que ella me regaló de estas que eran semitransparentes. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Ustedes ven todos mis videos. Yo esta la veo diferente. La veo de color blanco. Es así como tipo vidrio también. Pero este es color blanco. ¡Vean! Esto no lo había visto.
Según yo eran iguales. Ya les voy a mostrar la otra. Esta sí es semi transparente. Y aquella, vean allá, es color blanca. Me encantan. Wow. Creo que esta la voy a dejar para mí. Porque están preciosísimas. Están cute. Estas son cuatro las que vienen, pero no sé si todas son blancas. Ah, no, creo que hay otra caja ahí que me mandaron. La otra caja no sé de cuáles son. Ya la vamos a abrir. No sé ni cómo se está viendo eso ahí. A ver. Sí, también es blanca. Ay, 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 qué hermosas. Súper hermosas, señora Ana. No la voy a sacar todas estas cuatro porque yo creo que todas son blancas. Luego tengo otra caja por aquí. Por aquí tengo otra caja, vean. De la caja que les mostré, la tengo por aquí también. Las tengo adentro del invernadero porque estoy pensando sacar. Ay, ¿dónde está mi? Estoy pensando en sacar todas estas macetitas, sacarlas de las cajitas y ponerlas todas organizadas abajo. Y pues ya sacar las cajas. Ay, porque las cajas a veces llaman estos animalillos. Y con esta calor en el invernadero. Estas no sé cuáles son. Wow, estas son bastantes, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Son blancas! Ya saben que yo adoro las macetas blancas. Me fascinan, me encantan. Ya nada más. ¡Qué emoción! Estoy muy, muy contenta. La verdad que me encantan. Estas son bonitas también, las semitransparentes. Entonces, como veo que son varias, porque me imagino que todas esas que están ahí son blancas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar unas para mí y otras voy a venderlas con suculentas. Para las que me dijeron que van a venir, no me van a quedar mal. Bueno, no solo voy a hacer una venta, sino que por ejemplo voy a sacar unas cuantas plantitas. Posiblemente, no sé si se pueda, pero posiblemente, ay, creo que esto está mal. Yo tengo pensado ponerlas este sábado. Pero háganmelo saber ahí en los comentarios las que estarían dispuestas a venir. Si para este sábado podrían venir. Si la mayoría dice que sí, entonces lo hacemos este sábado. Si la mayoría dice que este sábado no puede, que hasta el próximo sábado, entonces lo dejamos hasta el próximo sábado. Y lo que voy a hacer es, o si no, voy a poner este sábado unas aquí, porque voy a hacer como tipo garaje. Y voy a poner unas este sábado y pues las que queden dejaría para el otro sábado. No sé, ahí háganmelo saber en los comentarios qué les parece a usted. Entonces, de estas macetitas blancas, esta cajota que me regalaron, vea, de esta vienen, a ver, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. ¡Wow! Son bastantes. Así es que son 8 de estas blancas. Bueno, son más porque 8 vienen aquí. Y luego 4 allá. Son 8, 9, 10, 11, 12. ¡Wow! La docena de macetas. Y eso no es todo. Espérenme, voy a poner esto aquí. Vean, me regaló estas otras. Esta es un juego. Son 2. Vean nada más que preciosura. Es como color, como gris oscuro, algo así. Y tiene café. Y tiene patitas abajo. Vean qué linda. Súper hermosa. Como les digo, me regaló el juego. Vienen 2. ¡Ay, qué hermosas! Vean nada más. Súper lindas. También me regaló esta de barro, que está bastante hermosa. Esta la voy a dejar para una corona de espinas, porque las coronas de espinas me gusta colocarla en macetas de barro. Bueno, también de plástico. Entonces, la verdad no sé si dejarlo para una corona de espinas o dejarlo para una suculenta, que es la crásula variegada, que ya necesito trasplantarla, o de las que tengo en el exterior. La verdad que no sé. Viene con su plato, nomás que el plato lo dejé allá afuera, pero sí. Está preciosísima también. Les quiero mostrar otra que me regaló, que la tengo por aquí. Oh, tengo esto aquí. Voy a decir, órale, ¿por qué tienes esto ahí tan desordenado? No. Lo que pasa es que esta es una palette, creo que le llaman. Y me la traje porque en algo la voy a usar aquí.
con el cerebro de otra persona, ¿verdad? Para ver. Es qué esta, vea. No sé, pero ¿cuáles son? Ay, se me había olvidado que tenía la radio puesta. Es esta es de plástico, pero me encanta porque es, a ver, papá, es color café. Permiso, papá. Es color, este perrito no me da. Es color café, pero tiene los bordes estos como que es, creo que las hicieron así, creo que les raspan aquí y les pelan, como le diga, y se ve como tipo se ve como dorada, vean. Entonces, la verdad que a mí las macetas oscuras no me gustan, pero esta me ha gustado por eso, porque se ve como café con dorado, me encanta. Ya pronto la vamos a estar usando. También venían estos platos son para colocar las macetas arriba, pero estos se usan más que todo cuando están las suculentas, cuando están las plantas en interior. Entonces yo estos platos los voy a dar uso para otra cosita. Venían varios, era el juego completo. Este es el más... ¡Ay! Están pesados, son de cerámica. Me encanta el color, que es como menta. Este es el más grande. Este es el que sigue. Y luego están dos más, que es un poquito más pequeño que este. Y luego el más pequeño. Pero ya los otros dos ya les estoy dando uso. Así es que solo me quedan estos dos ya. Bueno, así quedaron los cuadritos. Vean, lo dejé aquí junto al adorno este. Ay, no, este sol no me ayuda. Y vean qué hermoso, son de madera. Y por allá quedó el otro. Vean qué hermoso se ve con la decoración que estuvimos poniendo en el video anterior, creo que fue. Pero vean qué belleza. Super cute. Y bueno, ya hemos terminado. Así quedaron estas preciosuras. Me encanta cómo se ven esos cuadritos ahí. Ay, a mí me encanta cómo está mi invernadero últimamente. Siento que ahora sí me gusta. Como les digo, voy a sacar todas las macetitas que están en esas cajas, todas las que me han regalado. Y las voy a ordenar todas ahí abajo de la mesa para sacar las cajas. Y bueno, nos vemos mañana en el canal principal, si Dios lo permite. Si no puedo subir en el canal principal, pues trataré de subir video aquí. Recuerden que los quiero mucho. Abrazos y bendiciones. Bye bye.